Creemos, en todo caso, que España ya ha cambiado. Nosotros dijimos hace tiempo que el 15 de mayo del 2011 España había comenzado a cambiar y mucha gente empezó a retirarle la confianza a los partidos políticos tradicionales y a los sectores minoritarios privilegiados a los que servían. Eso todavía en el 2011 no se manifestó en las urnas, pero creemos que aquel fue un mensaje muy claro, que exigió que rectificaran y que corrigieran las formaciones políticas tradicionales. No hicieron esas correcciones y esas rectificaciones y ese sentido común siguió diseminándose y sembrándose en la sociedad, sembrando las posibilidades del cambio político. Algunos años después, el 25 de mayo de 2014, Podemos hizo su irrupción con 5 eurodiputados en el Parlamento Europeo. Un resultado muy modesto por el que algunos nos felicitaban y nosotros dijimos: esto no es suficiente, hay condiciones como para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente, hay condiciones como para recuperar una soberanía popular que han secuestrado los privilegiados. Desde entonces seguimos dando pasos. No fue siempre sencillo el recorrido y cuando llegaron las elecciones municipales, las principales ciudades del Estado español, las principales ciudades de España, fueron ganadas por el cambio político y tienen hoy alcaldías de cambio político. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz, en Coruña o en Compostela hay alcaldías de cambio político. Seguimos dando pasos para lograr el cambio político y para lograr recuperar las instituciones y devolvérselas a la gente de nuestro país y reconstruir un pacto que los de arriba habían roto, y hoy todavía no sabemos resultados definitivos a estas horas, y sin embargo somos prudentes, pero a la vez somos optimistas. Creemos que ahora mismo, hayan votado lo que hayan votado los ciudadanos, nadie niega que se ha terminado el turnismo político, se ha terminado el bipartidismo, se ha terminado el sistema del turno y que estamos abriendo una nueva época en la historia política de nuestro país. Lo abrió primero la sociedad desde hace algunos años y ahora esa apertura va a llegar claramente a las instituciones. España ya es otra. Nosotros estamos profundamente orgullosos de la campaña electoral que hicimos. Es una campaña electoral en la que, a diferencia del resto de formaciones políticas, no les solicitamos dinero a los bancos para no estar después en deuda con ellos. No hicimos una campaña millonaria, hicimos una campaña con las aportaciones de la gente e hicimos una campaña que puso en valor y encima de la mesa algo que entendemos que el resto de formaciones no podían poner, que es la pasión de la gente sencilla por hacer política con sus propias manos. Creemos humildemente que hemos demostrado que es posible hacer campañas electorales así, que es posible darle la vuelta a quienes creían que las urnas ya estaban cerradas, que es posible haber protagonizado una remontada que, a nuestro entender, se va a estudiar en la historia política de España, que ha sido posible hacer un desempeño en los debates electorales que ha sido crucial. Cuando hay debates electorales con preguntas no pactadas sino decididas por los periodistas y con margen para la discusión, se nota la diferencia entre el marketing y la realidad, entre el plástico y la verdad del cambio político. Creemos que claramente nos han beneficiado. Creemos que hemos demostrado que las alianzas plurinacionales han ayudado a la posibilidad de estar más cerca de ganar la próxima década de convivencia, y estamos convencidos de los muy buenos resultados en muchos de esos sitios, y estamos convencidos de haber protagonizado, de haber hecho los deberes, de haber hecho una campaña electoral que sin duda ha sido la mejor campaña electoral del resto de formaciones que competían y que permite llegar ahora, a horas antes del recuento, en condiciones de afirmar que hemos cerrado una etapa política de la historia de nuestro país, que hemos sido un instrumento útil para el cambio. Vamos a ver cómo se dan los equilibrios y la confianza de la ciudadanía, pero podemos decir que estamos en las puertas de una nueva transición, podemos decir que hemos cerrado definitivamente el sistema del turnismo y podemos decir que España mañana, nítidamente, amanece ya otra. A construir una mayoría popular nueva que devuelva las instituciones a la gente. Por supuesto que aspiramos a más, pero somos extraordinariamente prudentes. Creemos que hay condiciones para el cambio político,
¿Queremos lanzar en todo caso un mensaje a la ciudadanía de nuestro país? ¿Nosotros vamos a estar a la altura de las ansias de cambio de nuestra gente? Unas ansias de cambio que nos parece que cada vez que se abren las urnas crecen y son mayores. ¿Nosotros vamos a estar a la altura? ¿Vamos a ser la herramienta política fundamental para que en España se le cierre la puerta a la corrupción, se le cierre la puerta a la desigualdad y se le abra a la soberanía popular, a la igualdad y al crecimiento con justicia? Pero vamos a esperar a que se confirmen definitivamente los resultados, porque, como todo el mundo sabe, va a ser una noche larga, va a ser una noche en la que las cosas se pueden mover mucho y en la que queremos ser muy cuidadosos con las valoraciones. En todo caso, ya digo, España ya es otra, se ha terminado el turnismo, se ha terminado el bipartidismo, se abre una nueva etapa política y nosotros vamos a ser absolutamente decisivos en esa historia política. Y estamos convencidos que lo de hoy no es el final de un ciclo, sino la apertura de una nueva época en la historia política de nuestro país, que no hemos abierto nosotros, sino que ha abierto la gente que desde hace mucho tiempo lleva reivindicando cosas de sentido común. Es que Pablo está muy tranquilo, como siempre, y está muy tranquilo, mucho más tranquilo que muchos otros compañeros que obviamente ven con mucha ilusión los datos, y Pablo está tranquilo, está esperanzado como estamos todos y está prudente. Sabéis que hemos sido siempre muy prudentes cuando las encuestas de diferentes tipos daban bien, daban regular o daban mucho mejor. Y esa es la pauta que vamos a seguir manteniendo. Es normal que ahora haya nervios y que haya ilusión entre mucha gente y vamos a mantener siempre el mismo tono. Altura de Estado, estamos ante una etapa histórica de nuestro país, nosotros vamos a estar a la altura y vamos a valorar definitivamente cuando los números sean definitivos. Creemos que solo a la vista de lo que ya parecen augurar algunas de las encuestas, es obvio que algunos se acordarán ustedes que cuando comenzó esta campaña electoral había todo un aluvión de opiniones que decían que era imposible el cambio político y que había que, digamos, resignarse a un papel digno, pero no fundamental y no central. De nuevo, con mucha ilusión de mucha gente, con creatividad, sin pedirle ni un euro a los bancos ni a los sectores privilegiados, con muchas ganas y con mucha altura histórica de protagonizar un momento central en nuestras vidas y en la historia de nuestro país, hemos sido capaces de alterar esas encuestas. Y hoy nadie duda de que nuestro país ya ha cambiado. Vamos a ver cómo se reparten esa correlación y esos equilibrios, y es muy importante estar muy atentos a cómo se reparten, pero hoy nadie duda que España ya es otra y que este vuelco, en contra de nuevo de lo que decían gran parte de las encuestas y de lo que decían gran parte de los expertos y de los sectores más privilegiados, este vuelco lo está protagonizando la gente. Vamos a ver con cuánta fuerza se ha producido, vamos a ver cómo se reparten los equilibrios, vamos a ver cómo quedan finalmente los números. Permítame de nuevo que sea prudente, vamos a ver cómo quedan los números, pero ya nadie duda que se ha pasado página de una época histórica en nuestro país y que estamos abriendo juntos otra. Falta por ver cómo son los equilibrios en esa nueva época, pero estamos viviendo una noche que se va a estudiar.